Guardar silencio es la decisión que muchas veces toman los ciudadanos cuando se trata de denunciar a alguna persona que es buscada por algún delito. Porque hay miedo, ¿verdad? Puede tratarse de alguna persona que lo conozca a usted y puede poner en riesgo a un familiar suyo o uno mismo, ¿verdad? Pueden traer una venganza con una persona que hizo la denuncia. Cuando guarda silencio, las personas es por miedo también. La cultura de enfrentar situaciones socialmente inadecuadas para empezar. Y por su parte, pues efectivamente muchísimas personas prefieren de hecho no involucrarse con el propósito de prevenir pues cualquier tipo de represalia de las que puedan ser víctimas. Las autoridades tienen que jugársela por sí mismos para dar con el paradero de mujeres y hombres que son requeridos por la ley. Las operaciones de la policía preventiva, por desgracia, en este cantón siguen estando más relacionadas con la experticia policial que con el apoyo o la denuncia de las comunidades con respecto a situaciones irregulares. Pero ¿por qué una persona, sabiendo que puede ayudar y hasta evitar problemas mayores, prefiere guardar silencio? Lo que yo estoy viendo que está sucediendo cerca mío, en mi barrio, lo que está pasando, no me afecta directamente, probablemente yo no haga la denuncia por miedo. Si me afecta directamente, si es a mi hija, si es a un familiar mío quien está siendo perjudicado por eso, es más probable que yo denuncie, porque está el factor afectivo, ¿verdad? Aunque los números en cuanto a la negativa de denuncia por afinidad con el involucrado es baja, sí es uno de los aspectos que llama más la atención y cómo la cercanía puede provocar consecuencias mayores. Pueden haber relaciones de afinidad que eventualmente también estén amortiguando el hecho de que la gente denuncie, ¿verdad? Sin embargo, no en todos los casos es el principal motivo. Los hijos venden drogas y las madres se quedan calladas, ¿verdad? Porque tal vez ese dinero lo usan para subsistir ellos, o cuando hay abuso y no se denuncia a un padrastro, a un tío, a un hermano, al papá, porque es la persona que lleva el alimento a la casa, entonces minimizan el problema. Las personas siempre, cuando sucede algún acto ilícito, robos, asesinatos, violaciones, etcétera, pide una justicia rápida, que el delito tenga el castigo lo más rápido posible, pero se contradicen porque tienen el chance de colaborar con esa justicia que tanto piden, pero prefieren el silencio. En ese sentido, pues ese entorpecimiento de veras dificulta que los tribunales de justicia en Pérez Zeledón y en general en todo el país pues puedan desarrollar procedimientos ágiles que le garanticen a las personas víctimas de delitos o a la sociedad misma, pues una justicia pronta y cumplida. Un aspecto que puede motivar estos comportamientos en mayor número es el miedo. A pesar de que las autoridades tienen todo un protocolo para velar por la seguridad de las personas que denuncian. Una particularidad en general de la sociedad costarricense. Existen, sin embargo, múltiples opciones que ofrece la institucionalidad nacional para proteger a los denunciantes de hechos ilícitos. Suponemos que a veces por desconocimiento o porque sencillamente las medidas propuestas no satisfacen específicamente al denunciante, no significa que sean medidas inadecuadas para proteger a las personas que asisten a cualquiera de las fuentes que ofrece nuestro sistema de administración de justicia para denunciar. En el medio donde yo vivo, ¿verdad? Hay lugares que son más dados a hacer una denuncia, donde por lo general no se da mucho esa situación, probablemente la gente se anime un poquito más, pero en algunos barrios donde eso es pan nuestro de cada día, la gente mejor no dice nada, ¿verdad? Porque
es mucha la población que está, que interviene en ese tipo de situaciones, digamos barrios donde mucha gente vende drogas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces cada uno vive en su casa, ¿verdad? La próxima vez que usted pueda denunciar, recuerde que usted no solo va a ayudar a las autoridades, sino a usted mismo, a sus familias y muchas personas más. El 911 es un medio para que usted pueda hacer su parte.